Ya, estamos acá. Falta el invitado sorpresa. Estamos todos en el Ricky. Es cierto, pero ya estamos. Estábamos con problemas de StreamYard al parecer. Y es un ataque del tío Jorge. No quieren que digamos nada. No. Así que el chileno nos prestó su espacio y aquí estamos. Ahí estoy. Hola, Perdón. hola. Oye, qué atroz esta weá, me tiene Vamos que se qué puede. atroz. Vamos que se Vamos que puede. se puede. No sé, no veo nada de chat, no veo nada Tienes de que meterte comentario. en mi canal, po. Sí, no, sí sé, pero me refiero a que la gente no piense que no los estoy mirando. O sea, no los estoy mirando, claramente no los estoy mirando. Pero quiero que sepan que les pido disculpas a los que estaban en mi canal y ahora a los que están viendo desde el canal de Chile Anónimo. Les pido muy mil disculpas por este impasse totalmente inesperado. Así que vamos a tratar de sacar este programa como sea posible y después lo subo en mi canal porque hay que comprometerse con la gente. Aquí preguntan por qué puedo transmitir, porque yo soy bacán. Ah, no, porque uso ese. Porque usa OS y porque básicamente se está colgando de la transmisión que estamos haciendo desde StreamYard. Me dicen por interno que hay problemas con StreamYard y con el enlace de YouTube, así que no es un tema mío. Voy a ver alguna otra alternativa para poder hacer este programa. Esta O sea, Zoom mi y canal. sí, esta Zoom y esta OBS. Claro, pero no me gusta Zoom porque no me permite hacer todas estas cosas. Pero creo que hay otra cosa así similar a StreamYard que lo estuve viendo. Y puta, nada que hacer. Así que, oye, te voy a dejar el link porque yo tenía un link para que la gente pudiera donar a mi canal. Es que si cambio la cosa, lo tiene que... No, pues. No, 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 es que No, digo, pues sí. si cambio de páginas, es que estoy capturando ventana, ¿cachai? Entonces, si me pongo a ver el WhatsApp, va a pasarme lo mismo que le pasó al Ah, no, pero Halper. ya, me imagino que sí. Pero me refiero, te mando el link. Ya, ¿y Podéis cómo lo copiarlo pego? desde, No, pero pues desde sí. tu WhatsApp. Le voy a Entonces. le Tú tienes administrador en mi chat. Estoy casi seguro Ah, que tienes ya. administrador, entonces Pero si pegas el link va a aparecer. ya, ¿y tú lo puedes anclar? Bueno. Espérate, ¿dónde está? Acá está. Copiar, copiar. Ya, copiado. ¿Dónde estoy? Espérate. Estamos improvisando este programa, es lo más harta ataque que he hecho en mi Claro, vida. te estaba Pero censurando en la Carolina toda. se mandó una carta. Qué atro. Qué atro, les pido mil disculpas. Esto no estoy acostumbrado a este tipo de censura. Así que les pido mil disculpas. Ahí está el link. Y ahí no sé si chileno lo puede anclar. Fijar ahí, no Ahí sé, está. para que la gente. Ahí la gente que si quiere donar lo puede hacer a través de ese link para ver y demandar a StreamYard por sabotearme el programa. No. Nada, comencemos ya porque este programa tiene que tener un buen rating, entonces tiene que ir bien como regularmente es en mi canal, pero ahora en el canal de Chileno Anónimo para que nos vaya estupendo. Igual voy a ver los... Haremos lo que podamos Haremos lo que podemos. desde este humilde canal. ¿Qué sucedió, Ricky? Pucha, Gai Gui. No sé cómo se pronuncia. Estoy con problemas con el Instagram, no sé, o sea, con el Instagram, con el StreamYard, así que a demandar todos a StreamYard, pero nada, denle todas las lucas que se recauden con este programa en el canal de Chile Anónimo, Pero igual van no a ir solamente es redirigidas a mi canal, ¿no? igual no es solamente StreamYard, o sea, YouTube está con problemas, el chat está funcionando ahí nomás, o de repente la tablet que tengo yo es muy mala, pero no. A mí al menos el chat No lo me sé. funciona impeque. A mí el chat también me funciona bien. Radio Entonces Libertad soy también está yo, no me hagas pegado. caso. No, si Radio Libertad el también está pegado. problema son todos los que están saliendo por StreamYard, cabrón. Así que Ya. mientras no Bueno. evolucionen y se metan al código abierto de OBS, no podrán hacer nada. Ah, bueno. Primero voy a tener que aprender a usar OBS, me tenéis que enseñar y de ahí vemos cómo hacemos todas estas cosas. Ya, Ya pero pues, por niños, mientras, démosle. démosle a este programa para que nos vaya regio estupendo porque tenemos harto tema, candente, candente, candente. No puedo poner el video que quería poner. ¿Por qué no? Me cago todo. ¿Sí podís, po? Porque, ¿lo voy a poner tú o No, lo voy a tú, poner pues, yo? Ah, si tú estás ¿verdad? controlando el stream ya.
¿Verdad? Tienes toda la razón. Ya estaba con depresión. Ya No, pues estaba con sí. depresión. Controla y todo. Exactamente igual, solo que no sale en directo. O sea, está saliendo en directo desde mi plataforma, pero tú no sales en directo. Sí, exacto, tú estás copiándome en la pantalla. Ahora te entendí perfecto, perfecto. Oye, vamos a ver un Claro, video. ustedes están viendo una transmisión en YouTube de forma normal, pero nosotros estamos haciendo unos tejemanejes por detrás que no tienen ni idea. La forma en la que Ricky está montando todo en el stream de Chernónimo lo está capturando. Estamos con un servidor desde Suecia, sea como sea, llegamos. Ahora, yo creo que toda la culpa de esto lo tiene Daddy Yankee, claramente. Totalmente, no, Boric. Boric y el embajador de mierda este Velasco, weón. Así que Pero lo vamos a hacer logramos. bolsa. Sí, ¿cómo se llama? La delegada presidencial, la Constanza, esa que sale bailando ahí cuestiones de TikTok, que también la vamos a hacer bolsa. Oye, partamos con eso, partamos con el concierto que dejó la cagada, literalmente. Hoy día, segunda noche, en mi canal me estaban preguntando, yo tuve problemas todo el día. Hoy día me tocó ir a FNM y me demoré 1 hora y cuarto en llegar al canal, a FNM, siendo que regularmente me demoro 25 minutos, media hora. Me F. demoré 1 hora y cuarto. Qué guático. Te juro que quería morirme porque, a ver, no voy a dar detalles de dónde queda FNM porque no puedo, pero queda en Providencia, la comuna de Providencia es grande. Y tengo que pasar sí o sí por Ñuñoa, porque yo vivo en la Florida. Y fue Y te arrojaron caos. hamburguesas de soya en el trayecto. Vieras tú si salían pelos verdes por todos lados y llegando a Ñuñoa. En la axila. Era un planterío de pelos verdes y pelos morados. No, pero fue terrible porque imagínate, yo estaba pero ya enfermo. Yo al gallo, al pobre venezolano que me conducía el Uber, como que casi le digo, weón, es que esta cuestión tiene que convertirse en avión porque tengo que llegar a las 12. Y yo juraba que iba a llegar media hora antes. Las pinzas. Llegué milagrosamente justo. Sí, caché, Me bajé del llegaste auto, llegué justo, justo, justo. La Maida así haciendo la introducción, después metiendo el video de intro del programa y yo ahí instalándome, sacándome la que sé, chaqueta, dejando todo. Y nada, pero corrí, 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 perdí de verdad mucho tiempo. Tenían la cagada, literalmente la cagada. Nuestra querida, estoy siendo irónico con esto, nuestra querida alcaldesa de la comuna de Progreñoa, Emilia, te digo al tiro la pillo. Plurirín. Pluriñoñoa, tal cual. Una colorina deslavada, ni un ¿Dónde brillo. viven los del 50%? Los 50%, ¿de dónde? De la comuna, vos. Si la comuna ganaron el 50 y fueron como 50.1. Claro. Sí, en mi mesa Sí. perdieron como por 7 votos. Emilia Ríos, así se llama nuestra querida alcaldesa que tenía literalmente, pero las. ¿Lo puedo decir en tu canal o no? Bueno, que Es esto después lo tuyo. vaya a llevar a bien ganar. Ya. Le tenía la zorra pelúa, hedionda, pero así Se detonó ya. Enrique. Es que te juro, terminé con rabia porque después, a la tarde, me tuve que mamar también 1 hora y cuarto a llegar a mi casa, te juro. Yo decía, ¿por dónde mierda me voy? Te juro, sí. A ver, tuve que desviarme hasta San Joaquín para llegar a mi casa. Broma. Y te explicaron por qué fue, ¿no? Estaba todo cerrado, tenían los carabineros, como que les quedó la cagada ayer De, con el ah, de, concierto por de lo de Daddy. Daddy Yankee de ayer hasta hoy día tuvo repercusión. No, es que hoy día es el segundo recital y mañana el tercero. Entonces, como les quedó la zorra pelúa, hedionda, así repugnantemente fétida ayer, hoy día tenían literalmente la zorra con el tránsito. Claro, La zorra, para ya. evitarse el evade, pues. Mira, hoy día, antes de empezar este programa caótico, estaba quedando la zorra igual, porque llegaron unos flights, una manga de flights así, pero mira, no voy a decir de qué equipo, pero ya sabemos ya uno bien popular, ahí nomás la dejo. Un flighterío que te lo encargo, llegando a las cercanías del estadio a dejar, habían barricadas, estaban quemando micro,
O sea, literalmente estaba la zorra por dos, capítulo dos. Así que no esperen de que hoy día no quede la cagá, porque el concierto empezó a las 9. Tiene que estar terminando ya a tipín 11, porque dura como 2 horas. Así que no esperen de que hoy día vaya a ser una taza de leche, ñoño. Va a ser la zorra 2.0, mañana 3.0. Pero no depende del público objetivo. O sea, Daddy Yankee no va en persona, no sé, po, muy bien portadas, por así decirlo, po. O sea, yo sé que sí, pero también van algunos que otro flaite que está con esta parada de Bade, po, si hay que, es para los vivos, de weón pagar entrada. ¿Tú Pero eso pasó decís? ayer, ¿no? Sí, Eso fue po, lo que pasó sí, ayer. po. Pero Eso por fue lo eso que pasó digo, ayer. no creo que sea lo mismo hoy. Exactamente lo mismo hoy. No sé, pues lo que pasa es que, Qué por ejemplo, ingenuo. a mí me pasa lo siguiente, yo soy un fiel representante de lo que no es ser chileno, entonces yo como estoy completamente, yo soy como Baradit, yo me siento emocionalmente ausente de la sociedad chilena. No Entonces, digas eso, pero ni en broma. Ni en broma. a mí me pasa lo siguiente, que yo de repente me pongo a pensar y digo, pero Daddy Yankee es de cuando yo era chico. Yo me acuerdo que la gasolina es más viejo que la reina Isabel, pues, weón. Claro. Entonces, en un momento yo me llegué a imaginar y dije, es como si te dicen, no sé, pues va a venir algo que sea un poco de la misma época, no sé, NSYNC. Y tú te imagináis que van a haber puros weones de 30, No, 40 años que van a estar no es tan sentados, viejo, no es tan viejo que Daddy una weá Yankee. de. Porque Es Daddy Yankee no es viejo, como. Es viejo, pues, pero weón. no es de la misma época de Insimpo. No, es viejo, es del 2001, ¿Tan sí. viejo es? ¿Tan viejo es? Sí, La sí. cagó. Gasolina es del 2001. Ya, o sea, era el mismo tiempo que eché ahí. Claro, entonces yo digo, No, después, puta. H. Bahía es de 2000, Por eso. 2003. Por eso te digo. Ya, pues, pero entonces yo digo. Acá Daddy Yankee Se nos llegó pilló después, carné po. brígido. Hace 2 años O sea, carné. Daddy Yankee llegó pero como bueno, a sí. finales del 2000, pues antes estábamos con la Pero. volada che, po. Ya, pues, pero tú Besa en estás la boca, es cachando cosa que. del pasado, ¿no? Claro, pero tú estás cachando que poner la gasolina en un carrete es como cuando nuestros viejos ponían una weá en los carretes de nosotros, porque ya es de otra generación, pues bueno. Entonces, yo para adentro yo decía, esta weá es para los buenos grandes, pero al Es del parecer no. 2002. Ya, Lo yeah. estoy viendo ¿Viste? acá. Pe Es del pe sí, pero 2002. 2002, pero no llegó a Chile, no se masificó en el 2002, por eso voy. No, la gasolina sí, pues, hombre. ¿Sí? Sí. Oye, yo Sí. sí, no voy a decir. Yo Es estaba muy que chiquitísimo. yo debo confesar que nunca me gustó el reggaetón, nunca bailé ni una wea de reggaetón, así que eso me declaro inculto totalmente, ¿ya? Está bien, mira, estás hablando Entonces con un, estás no tiene hablando con las una persona que te credenciales. entiende. Estás hablando con una persona que te entiende. Lo que pasa es que, mira, yo sé que algunos en el chat no recordarán esto, pero hace mucho tiempo, antes del internet, incluso de forma masificada, dijéramos, antes del WhatsApp, antes de Spotify, De ese antes momento, cuando incluso, tú te antes conectabas de al poder. internet y sonaba. Porque, Desde el Fotolog. es que lo que pasa es que tú tienes que ponerte a pensar que la gasolina es del 2002, YouTube es del 2005. Y no teníais música en YouTube en ese momento. Entonces, existía algo, esto puede ser difícil para los jóvenes, existía algo que se llama el cable. ¿Vale? Y en el cable habían distintos canales. MTV. ¿Cachai? Que son como Zona Netflix, Latina. HBO Max, ¿cachai? Cosas así. Cuando Y tú MTV podías era ver bueno. canales que andando cosas. Y estaba en TV. Y en MTV daban la gasolina todo el día. Entonces, hasta yo lo conocía. Pero, onda, igual, bien por Daddy Yankee, que todavía se mantiene no solamente vigente, sino que apela a las generaciones más jóvenes. De hecho, salió por ahí una fake news que decía que iban a poner una estatua en Las Condes, pero esa, bueno, puede ser de verdad. Por ahí vi en las redes sociales que alguien decía que iban a ponerle una estatua en Las Condes. Yo dije, esta, bueno, puede ser Pero cierta. una Ahora, estatua si va de a ser qué, de Daddy Yankee. de Daddy Yankee, claro. Ah, Igual yo decía, igual sería me golpeaste. interesante, igual Me sería golpeaste con interesante. esa noticia. Que igual a mí me gustaría ver quiénes son los que más van al concierto de Yankee, porque si una gran parte, o sea, la mayor parte de Las Condes compró entrada para ir a ver a Daddy Yankee, de la comuna donde te ponen una multa por tirarle un piropo a una mujer, quiere decir que nuestra sociedad va por muy buen camino. Muy buen camino. Yo diría que no, porque las feministas tienen esta cosa. Bueno, yo lo vengo comentando hace rato, pero esto lo vi hace rato. De hecho, era cuando estaba La Tuerca, ¿cachai? En Hispan TV, estamos hablando de inicio del 2011, 2013, por ahí. Se Y nos está salió. cayendo el carné, pero sí, Y pero con todo. sí, ya se fue lejos, no volverá, pues. Pero estas chicas feministas tienen un atado con saber qué quieren, pues. Hay minas que reivindican la pornografía, por ejemplo.
Había una que es pelirroja española que salía diciendo que a ella le encantaba que la ahorcaran, pues, que la ahorcaran y la golpearan, y que era una forma de empoderamiento femenino. ¿Cuál Amarna, era? ¿Cuál? Amarna creo que se llama, ¿no? Una Ah, ya. No. pelirroja que salió en la tuerca Ya. con uno de estos diálogos Ya. de Podemos. Ah, ya. Y la Mon No, no es. Laferte nos dijo esta semana que ella era muy fan del reggaetón, que el reggaetón rompía barreras a diferencia de todos los otros tipos de música, algo por el estilo. Bad Virando Bunny, Delta un meme por ahí. en Colombia, si no mal recuerdo, Bad Bunny también, pues el compadre ahora está como deconstruido, vistiéndose de mujer, y todas las feministas, no, sí hay que aceptar que nos cosifiquen de esa forma, ¿cachai? Porque nosotros abogamos por el sexo así, sin ningún compromiso, pues. Pero en España están diciendo que están en contra. Mira, cáchate la ensalada de progrerío que hay en el mismo momento. O sea, no, no es como olas de feminismo distinto. Es todo una ensalada al mismo tiempo. En España están en contra de la prostitución a las mujeres. Pero por No, este otro no están lado en tenía. contra. No están en contra, eso voy. Y Sí, no, y no en están en Argentina contra. tampoco. A ellos les ¿No? encanta. No, no, lo que están en contra es del amor romántico. O sea, de las relaciones de amor, ¿cachai? De algo que termina en familia. De esa wea están Ah, en ya, contra. entendí mal entonces. Pero si tú Pero, puedes tú puedes vender tu cuerpo, ¿cachai? Perfecto, weón. Perfecto, que súper capitalista. es que es contraproducente porque yo he escuchado también feministas que dicen que están en contra de la prostitución porque es un, ¿cómo era? Por Es eso te digo. una subyugación del Sí, por eso patriarcado te y el digo, capitalismo. Entonces, como. hay feministas que luchan entre disputas internas, ¿cachai? Como por ejemplo lo que pasa contra las TERF, que son estas feministas que son transfóbicas, ¿cachai? Y versus Ah, ya. las que son pro ideología queer y toda la tontera, así no se entienden, ¿cachai? Están todo el rato peleándose entre ellas. También están Sí, la feminista racializada versus la no racializada, ¿cachai? No, sí. es cierto, Ah. ese fenómeno maravilloso que ocurre cuando las feministas radicales y los conservadores radicales Sí. se toman de las manos Sí. y bailan juntos, que Sí. sería como las feministas radicales que están en contra de los trans, del reggaetón, de la prostitución, y los conservadores radicales o los conservadores en general también O se sea, juntan. sí, pues. Gloria Álvarez está, pero No, Gloria Álvarez está haciendo cortocircuito. 100%, sí. Sí, porque lo que pasa es Oye. que son todas estas feministas de los 90, ¿cachai? Que todavía se consideran mujeres, fíjate tú, po, y que todavía tenían el proyecto de Ah. tener familia. Entonces, cuando estas señoritas, que ya son señoras ya, les vienen con esta bola queer, antifamilia, antinatalista, pro aborto y toda la cosa, no les cae muy bien la idea. No te puedo llegar a Bueno, creer. tú tenías un buen ejemplo ahí con la JK, con la J.K. Rowling. Claro, es un ejemplo clarísimo de eso, sí. La J.K. Rowling no es facha. No. Ella es zurda. No, para nada. O Pero sea, ella, no sé si zurda, pero. no, no es moderada. Ella está a la centroizquierda. Pero, Sí, a veces centro izquierda, pero no sé si zurda, zurda. está bien, pues, pero como ella es una, como ella es feminista a la antigua. Estaríamos hablando de una primera o segunda ola. Ella está en contra de ideología de género porque ella reconoce que eso denigra a la mujer. Obvio. Y esto también pasó hace muy poco con una mina bastante famosa en Estados Unidos que leyó un artículo del New York Times que hablaba un poco del peligro de que la ideología de género quería hacer desaparecer el concepto de mujer. Y al hacer querer desaparecer el concepto de mujer, era peligroso para las mujeres. No me Y ella digas. salió a decir, no deberíamos dejar que pasen a llevar el concepto de la mujer porque las mujeres, como nos quieren hacer desaparecer, puta, la izquierda entera se le fue encima y tuvo que salir a pedir disculpas. Pero es porque hasta cierto punto después llegan a tener razón, porque es Es cierto. verdad. En el punto en el que nosotros llegamos a preguntar qué es lo que es una mujer, y la izquierda quiere redefinir lo que es una mujer, es porque quieren cambiar el significado de mujer. Esto no es una teoría conspirativa. No, de hecho No. lo que ellos ven como mujer es un hombre transexual, una mujer trans. Ese es su concepto de Ese, mujer. un Transformer será, porque de Sí. mujer no es nada, No. porque ahí con armamento incluido. Oye, hablando de las estupideces porque vi un tuit, no sé si será cierto, pero lo vi de Danan y me cagué la risa. Respecto de que las mujeres, había una política de que las mujeres debían dejar de involucrarse con hombres carnívoros. O sea, hombres que les gusten las mujeres.
Claro. Y yo dije, pero qué buena noticia, al menos para los hombres que son heterosexuales. Ya, carnívoros de que comen carne. Es que lo que pasa es que en Carne. Japón, es que en Japón están los hombres herbívoros, po, y los hombres herbívoros son hombres que no se atreven a tocar a las mujeres, po. Por eso le dicen Ah, hombre no, pues. herbívoro. Ya, no, no, no. Esto es Hombres que comen carne, que tienen una dieta en base a hombre. carne. Ah, ya, ahí sí. Exactamente. Sí. Una funa, una dieta de sexo. ¿Cómo era? Como dejar de tener relaciones sexuales con hombres que comen, consumen carne para combatir las masculinidades tóxicas. Igual te diré, Anónimo, que a ti te gusta mucho, a ti te gusta La mucho el carne, anime ¿sí? y la cultura oriental en general, Sí. dijéramos, Aunque pero ellos en mi tienen una defensa, fijación, ¿ya? debo decir que puta que está fome el anime, salvo contadísimas excepciones en los últimos 5 años, weón. Estoy aburridísimo. Hace rato que no veo anime de nuevo por lo mismo, weón. Continúa, prosigue. No, no, es que no lo sé, yo no consumo mucho anime. Creo que lo único que realmente me gustó en anime fue el Detective Conan y fui y vi caleta. Vi más de lo que me gustaría ser honesto con usted sobre el Detective Conan. Yo vi hasta Pero las pasando eso películas. de lado, sí, yo también. Y no, Ay. solamente hasta la quinta, vi harta, vi varias. Pero no quiero entrar a Tanto en nimiedad en este HBO. momento. Pero sí diré que los orientales tienen hoy en día una tendencia a feminizar demasiado al hombre. Sí, pero ahora más que Pero nunca. Pero ahora siempre. más que nunca. Y también Sí. otra queja que tienen es que esta weá, mira, apunta mucho al público lolicón, ¿cachai? Porque estos weones tienen plata, no sé dónde chuches sacan plata para comprar todo el merchandising de la weá, pues, ¿cachai? Entonces, por eso aparecen pocos shonen, pocas series bacanes de acción de los 90, ¿cachai? Y colocan puras weas magical loli, weón. Y por eso no veo anime, porque son puras weas fobes, Yo estoy ¿cachai? Espérate, superado ¿me con puedes los conceptos porque no entiendo nada. explicar qué es lo que es shonen? Estas series tipo Naruto, Dragon Ball Z, Caballero del Zodiaco, los monitos, po, weón, los monitos Ya, que que son veíamos. entretenidas. Sí, pues esas, po, weón. El Pero yo no problema sabía está eso. en que esa serie, los weones, ¿Ya? los otakus de allá de Japón, no le meten luca al merchandising, po, weón. Prefieren comprarse una escultura tamaño real de una loli, weón, que una figura, no sé, po, Ah. de Dragon Ball Z, ¿cachai? De Goku. Y por eso, ¿dónde están las lucas metidas? ¿Y dónde está la producción masiva? En esas series, po, weón. En esos mangas, ¿cachai? Y eso tiene en decadencia el anime, pues, salvo contadísimas excepciones, como te digo, a veces una sola serie por temporada completa, se refiere, ponte tú, otoño, invierno o primavera, verano, una sola serie es piola, ni siquiera es buena, es piola. Y yo te digo, esta temporada que pasó no vi ni un anime, ni uno solo. Ya, pero Que el problema no estamos yendo por las ramas, dale. sí, nos estamos yendo por la rama. En general nos vamos por la rama, pero voy a terminar con este punto. Y es culpa mía, porque yo generalmente yo sé que ustedes quieren ir a un punto y yo siempre me estoy saliendo con alguna pregunta medio idiota o Yo con algún comentario fuera de la no sé, rama. mira, espérate, Pero, antes de que sigas, guárdalo en tu mente para que no se te vaya. Pero me preguntó antes de empezar este programa, en la tarde, ¿de qué vamos a hablar? Le mando el tipeo y igual habla puras cosas que no están en el tipeo. Dale nomás. pasa con todo el mundo, a mí todo el mundo me falta pauta. Aún Nunca las así, pesca. mi problema con el anime y con esto cierro el tema, pero para mí es importante. No me gustan los nombres que tienen, y yo entiendo que es un tema de idioma, pero Shonen suena a Chano. Achan. Y cuando te dice, y tienen unos nombres así como y te dicen Boku no Hero Academia, y tú decís, ¿sabís qué? Gracias. Pero no quiero, no Esa quiero esto. es una de las pocas que salva, po. Y esta temporada creo que sale Bleach. No sé si voy a alcanzar a ver Bleach, pero va a salir supuestamente el fin del anime que nunca se terminó. Así que estoy igual. Ahí tengo expectativas moderadas, weón. Porque yo vi el manga de Bleach. Y yo sé que termina mal, po. Termina mal, así que voy con expectativas moderadas, no expectativas muy elevadas. Oye, volviendo al Ya, tema volvamos al tema, del por favor. feminismo y de que esta funa a los hombres que comen carne, de no tener relaciones sexuales con hombres, las mujeres, que no, feministas que no tengan relaciones con hombres que comen carne. Lamentablemente, mala noticia para los heterosexuales, a mí me pasa por acá arriba porque créeme que un hombre heterosexual, perdón, homosexual, que sea vegano, es lo más fome que existe en la vida. O sea, dentro de este colectivo que me carga, los veganos son como casi,
casi la rareza. Es como, mira, eres no binario y vegano, ya eres como una especie ya, no Es que, sé, como el vegano nivel 5. extraterrestre. Más o menos, una cosa así. O sea, nadie se atrevería a comerse un hueón así. Nadie, nadie. O sea, y menos si son deconstruidos con las uñas largas y que talen así como prima. No. ¿Sabéis cómo me imagino yo el prototipo de mujeres que están alentando a consumir a la feminista argentina? A una wea tipo Chanfrogan. Una wea de sabría, sí. Me imagino que ese compadre debe ser vegano. No sé, mira, yo ya a esta altura estoy creyendo que el prototipo de especímenes que quieren promover para que la gente tenga relaciones es casi el hijo de la Pamela Giles. Claro, Igual sería. una Igual yo cosa te voy a así. decir, igual yo te voy a decir lo siguiente, y esto es muy gracioso, porque esto pasa con la izquierda siempre, que es como que la izquierda te dice, ¿sabes qué? Si tú no estás de acuerdo con mis valores, entonces no quiero tener relaciones sexuales contigo. Y nosotros los conservadores decimos, me parece perfecto, muy Excelente, bien, excelente. me parece muy bien. Es que así es como cuando empiezas con el aborto, dices como, ay, es que si nos van a prohibir el aborto, entonces los hombres deberían estar como, deberían como estar obligados bajo pena de muerte a pagar la pensión. A mí, ¿sabes lo que me preocupa? Claro, Sí. no es que las mujeres feministas se excluyan, se autoexcluyan del mercado sexual, no me tienes sin cuidado. A mí lo que me causa problema es cuando empiezan a aparecer las mujeres trans a sentirse discriminadas porque les rechaces por ser mujer trans. Esa weá ya es brigia y en algunos países como que hay indicios de eso. Por fortuna acá todavía no se llega a ese punto, pero F nomás, po, sobre todo para los jóvenes que vienen en el futuro. F, totalmente F. No. O sea, yo, mira, nada, na, yo creo que tú me conoces, Fernando, que tenemos amistades transexuales y créeme que no es tema. Ahora, claramente no iría por ahí, pero bien, a raja. Pero esto de sentirse así como violentado y discriminado por no sé, y llamar a funar a no, casi como no consuman carne. Literalmente no consuman hombres heterosexuales carnívoros. Es Sí. como, weón. A nadie le Pero importa. es verdad lo que dice Anónimo. Esto viene hace rato y esto también viene con la misma idea de que no solo pasamos del consentimiento, dijéramos, porque esto entra dentro de la mente de los zurdos como todos estos temas de derechos, ¿no? Entonces, si yo tengo derecho a mi reproducción sexual, también tengo derecho al amor. Por ende, tengo derecho a que tú ¿Pero quién? te sientas atraído por mí. ¿Me cachai? Sí, pues así es, Y pues. eso es Pero no. loquísimo. No, Es pues sí, que eso no. Ricky es lo que te acabo de decir, porque en algunos No, sí países. sé. Dale, dale. Sí sé. Mi punto es que ya es eso, pero Pero si es estos güeyes, absurdo. todo esto se trata de alterar el mundo entero en base a tu percepción y sentimientos de cómo tienen que ser las cosas. Entonces, si bajo tu percepción tú eres la mujer más espectacular del mundo, siendo un hombre, entonces todo el resto del planeta tiene que conspirar para que así sea, güey. Es bien como Sí, bien porque si. coela, bien coela la wea. Por supuesto, porque más encima, si tú no quieres salir conmigo, entonces tú me estás discriminando. Sí, pues tú eres un Y ese. transfobo. Eres transfóbico porque tú no sales con mujeres trans. Claro, tú eres. ¿Cómo se dice? Ah, es como lo que pasa con los especistas que hacen diferencia entre perro, gato y ser humano. Hay cachados que son antiespecistas. Bueno, en este caso sería tú eres sexo discriminador, una cosa así. Sí, po, por ¿Cómo supuesto. se te ocurre creer que Exactamente. existen dos sexos? Pero Eres binario, eres binario, eres binario. hay que ponerle nombre progre a ese tipo de discriminación. ¿Cómo Que sería eso? sería, tú eres sexo afectivamente distante de involucrarte sexo afectivamente con personas sexo divergente. Claro. Existe una muy buena que es percep sexual. Esa no ¿Qué? la cachaba. Percep sexual, que es No, yo no. me identifico, es así, percep sexual, que es yo me identifico con el sexo con el que nací y solamente percibo ¿Ya? a la gente por el sexo con el que nacieron. O sea, Ah, no, esa está gente buena. normal. Sí, soy una persona normal. Percep sexual. Percepsexual, ¿Crees que esa weá tenga ya. nombre? Somos sin género persexuales, Eso lo inventó un peruano facho. güey. Lo inventó y lo viralizó, el percep Oye, sexual.
Hay que, esa cuestión hay que viralizarla Es que ya. es notable, Ya. weón. Me En la fachosfera hay que viralizarla ya. autopercibo con el sexo con el que nací y solamente percibo al resto con el sexo que nacieron. ¿Cómo? Me encanta. Sería como, a ver, percep, ahí, Percep sí, sexual. estoy escribiendo lo que decían, cómo se escribe esa wea. Sería como una cosa así, percep sexual. Ahí Exactamente, sí. la vamos a poner en pantalla porque esto hay que viralizarlo totalmente. Espérate, somos, nos declaramos, para, nos auto, chucha, auto Sí, percibimos. Pereirero también le dicen. ¿Cuánto? No, ¿cómo era? Percep. Como Sep, percepción, percep sexual. ¿Está ahí? ay, A mí me gusta, creo que sexual. está bien pensada, pensada. Total, no, mira, y aquí este programa es, todos somos por un mundo percepsual. Dios santo, weón. Sexo, no, sexo divergente, hay que cambiarle el nombre. Sexo insurgente, así como la secuela de. Hay una cosa que yo siempre explico cuando hago las clases de química, que por cierto, ahí si se quieren inscribir, me escriben a clasesanónimas@gmail.com. Y es que cuando uno explica ácidos grasos, ¿cachai? Lípidos. Ahí sale el concepto de los trans, po. ¿Te acuerdas que en los 90 uno tenía que rechazar los ácidos grasos trans porque eran dañinos para la salud? ¿Y qué eran los ácidos grasos trans? Que estaban en posiciones contrapuestas, ¿cachai? Las moléculas importantes estaban en el lado opuesto. Y cuando estaban en el lado cis, estaban del mismo lugar. Y eso generaba mayor fluidez de membrana y por tanto menor obstrucción de las venas y arterias. Esa es la gracia, ¿cachai? Y tomar ese concepto de los cis y los trans y meterlo a los seres humanos, a mí siempre me generó un choque así como ya, ¿cómo, qué crees que está pasando acá? Pues bueno, estos compadres son expertos en tomar cosas de otros lados y dárselas de intelectuales aplicándolas en sociología. Pues bueno. Eso. Totalmente. Nos fuimos a las Oye, pailas con el tema. nos fuimos a la cresta De con los nuevo, temas es culpa tuyos. mía, lo siento. Yo soy una Sí, persona muy dispersa. eres un Me hetero identifico. cis binario percepcepsual. Así tienes Soy que neuro, definirte. soy, yo no, yo soy neurodivergente. No, pues, no neurodivergente, No. pues. Eres neuro. ¿Cómo sería? No, pues no eres No soy neurodivergente. neurodivergente porque soy Piensas moradito. distinto, sepo, Sí, ¿verdad? tengo Toda un la razón. pensamiento, tengo un pensamiento mágico. A lo modo de Aquí esponja. eres el feña es un disperso sexual, ahí sí. Sí, disperso sexo. No, ¿sabes qué? No, mejor no entremos en eso, mejor volvamos al tema al que estábamos, porque ¿para Sí, qué? porque ahí sí que estamos en conflicto. No. Oye, volvamos al tema de esta funa, pero más allá de eso, yo quiero ir a otro tema que va relacionado con todos estos temas progre, que vi a esta niñita. Ay, mira, es de Quilicura, pero tiene que haber pasado, tiene que haber estudiado en Ñuñoa, De sí más, o sí. de más. O Tiene que haber estudiado. en su defecto la Universidad de Recoleta. Total, ¿qué dice? Nadie. Daddy, te chupo la raja. Ese compadre no pagó, pobre. Oye, Objetizar a las personas, muy feo niño. Dime. Tú me vas a decir algo. Sí, que esta cosa, insisto, el día anterior a Daddy Yankee creo que estuvo Coldplay. Y ahí no pasó el mismo atado que con Sí, Daddy Yankee. la semana pasada, de No. hecho, la semana pasada. Eso. Y no Entonces, pasó ahí nada, tú de te hecho. das cuenta de que depende de la calidad humana que va al concierto, pues bueno. Ah, bueno, Entonces, claramente. ahí el asunto va a estar en la gente, ¿cachai? Si le hace mucha gracia, porque tengo entendido que personas que sí pagaron la entrada no pudieron entrar debido a esta gente que se coló. Entonces, si esto sigue sucediendo en espectáculos de Daddy Yankee, mucha gente no va a comprar la entrada con el fin de colarse. Y si eso se repite en el tiempo, personas como Daddy Yankee no van a venir porque no van a vender entradas. Pobre. Así que me parece maravilloso. Sigan. Mira, progre destruye a progre. A ver. Si aquí se cierra el círculo, progre destruye a progre, porque el progre que cree que el capitalismo opresor no debiera permitir que cobren Daddy Yankee la cantidad de millones que cobra y se meten 4.000 personas a un concierto,
dejando afuera a muchas personas que sí pagaron por lo menos 200 lucas para entrar, porque más encima se metieron a la entrada del VIP, llegaron al VIP de una. Maravilloso. Cagan la onda del progre que sí pagó la entrada y al final, si hay alguien que no viene o se cancela el concierto de mañana, progre mata progre, tal cual. Se cierra el círculo. Oye, hablando de progres, les quiero presentar a esta niña hermosa. Pero este es un prototipo un poco chocante, lo debo decir. No, y se muere en el vestido. El vestido es, pero si el pelo es espantoso, el vestido es más espantoso. Y yo insisto que es la weá que he dicho varias veces de Paz Suárez, ¿cachai? Paz Suárez de hace 5 meses atrás versus la Paz Suárez de hoy en día, ¿cachai? Es tan re fácil cuando tú abandonas el Sí. feminismo radical de hacerte más agradable a la vista, weón. Y estoy seguro, esta Oye, chica la pasan por el hasta mismo fashion emergency que la Paz Suárez, weón, y se arregla bastante, weón. La Paz Suárez pasó por un facho emergency, Sí, no un fashion un facho. emergency. Pero sí, oye, sí, ahora está hasta rubia, Sí, sí. está hasta regia, Se sí, sacó no, los sí. lentes feos, todo, weón. Oye, yo voy a quedar de ignorante, pero ¿quién es la Paz Suárez, weón? Esta chica es sin Puta. filtro. No, no ves sin filtro este weón, sí, estamos súper desconectados de la realidad. Tú A ver, estás nosotros igual empezamos este que... directo. Empezamos el directo yo dejando en claro que soy un weón desconectado de todo lo que es el pulso de la sociedad chilena. Muy bien, Ah, mira, Fátima, no sí, esperaba menos. entre la desconexión tuya y la desconexión de nuestro presidente, mira, Es mejor la mía. sí, claramente, pero hay cercanía, hay cercanía. No, no, no. Siguiendo con el tema, voy a poner el video de esta chica que es, Esa misma. Ella ella, hace 5 meses atrás hace cinco. era imposible. No se veía para nada así, ¿cachai? No, es cosa, mira, yo te voy a mandar. Sí, ella. Sí, P un pero terror. busca imágenes de ella misma hace 5 meses atrás. Pero Cuando pones sin filtro. había posibilidad que ganara la prueba, Pones sin filtro. Pones sin filtro para Suárez y te van a salir todos los cambios de look que tiene ahí en el buscador de imágenes. Ahora, Oye. no tengo tanto tiempo. No, si te cosa poner a escribir nomás, tampoco es Sí, para no, que. pero la conclusión así para redondear es que el feminismo hace que las mujeres se afeen, porque están en contra de la Es belleza. cierto. Están en contra de Y la hablando belleza. de fealdades, tenemos a esta chica llamada Valentina Muñoz. Ella es una representante de la ONU a nivel global. ¿Cu Ella cuántos años es. tiene? 40 y tantos, 50 y tantos, para estar ahí No, no, representándonos no, frente a ¿cómo la se ONU, digo yo. atreve? No, pero a ver si el progresismo no necesita ser un erudito. ¿Verdad? Porque está Greta Thunberg. How dare Por you? Claro, pero supuesto, esta mina es aquí chilena, ¿no? mira, chileno, tú estás muy mal enfocado. A Te ver, digo al tiro, a en ver. vivo y en directo. Tú estás muy mal enfocado. Aquí el progresismo celebra la ineptitud del ser ¿Verdad? humano y la mediocridad en su plenitud. ¿Verdad? Porque ¿Cómo al menos estás? esta chica realmente es inexperta. El merluzo weón, pues. Ah, Él bueno, tiene es. 37 años, así que niño no es, pues, aunque se comporte como uno. Bueno, pero es que la gran diferencia es que al menos esta niñita es consciente de que con ese pelo sabe que se está cagando el pelo. El otro ya ni siquiera es consciente de las guas que dice. O sea, ya ahí hay una evolución, bueno, no sé si involución en este caso, del progresismo. Pero bueno, esta niñita llamada Valentina Muñoz, estudiante de programación, es aparentemente informática. Aparentemente informática. Ella es representante de la ONU obviamente en Naciones Unidas, a nivel global con respecto a los objetivos sustentables de la ONU. Mírenla. Que la vea. Y escuchen bien el video que recopilé, porque el video es más largo, dura como 15 minutos su intervención en el discurso que Esta es preparó la chica la ONU. que fue a exponer antes de que fuese 4 de septiembre. ¿O era Sí, otra? Esta era. esta chica hizo este discurso por ahí por el 26 de julio. De julio. ¿Ya? Y vamos a escuchar este video y por favor después analicémoslo porque yo quedé Michael Jackson. A Quedé ver. Michael negro y muerto. Sí, pero mal. A ver, dale. Mal, mal. Pero terrible, ya. Pero ponle play, Pongo. pues, Ricky. Momento, momento. Nos tiene acá metidos con el asunto. Un acuerdo global respecto
respecto de las acciones que tomaremos. Esto ya no es una negociación. Ah, no, Por así es. eso, la Agenda 2030 se llama agenda y no lista de deseos. Yo me pregunto, ¿qué hacen ustedes cuando van atrasados a una reunión? Correr, ¿no? Pues este es el momento de correr. Tenemos fechas, el tiempo avanza y estamos atrasados. Y peor aún, en muchas regiones incluso vamos retrocediendo. Con muchísima rabia y pena, hoy me paro sobre este territorio, en el que mis compañeras resisten un violento ataque contra sus derechos reproductivos. Un ataque que repercute en las discusiones de salud pública de todo el mundo. Y el COVID definitivamente no fue quien lo firmó. Me refiero a la derogación del derecho constitucional al aborto, un derecho que se sustenta en nuestra Agenda 2030, específicamente bajo el ODS-3, en la meta, y cito, de aquí al 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales. Se queda ahí, porque como sabemos, las problemáticas son interseccionales y dinámicas, por lo que ninguno de ellos puede desligarse de los demás, sino que interactúan como un organismo completo. El derecho al aborto impacta también en los ODS 1, 4, 5, 8, 13 y 16, directamente. Con todo respeto, pero parece ser que un hombre con una pistola tiene más derechos que una persona con útero. Y eso no es culpa de ninguna pandemia. Eso es todo, ¿cierto? Es que dijo varias cosas súper interesantes, Fogón. Caleta de cosas súper interesantes. Oye, ¿dónde está el video completo? Voy a hacerle una video reacción completa, o sea, una audio reacción a esta cosa completa, porque esto de los ODS, ¿tú cachai lo que son, Fogón? Por supuesto. Sí, bueno. Ay, ¿cómo se llama? Objetivo sí, bueno, de desarrollo sustentable, que están desarrollo aplicados en la Agenda 2030. Pues, y dijo, enumeró en cuáles, en todos en los cuales está metido el aborto de colado, pues, ¿cachai? O sea, no metido, pero directamente relacionado. Entre claro. Ellos, salud, economía, claro, ecología. Claro, claro, claro. Porque es más económico, es más económico no tener bosques que alimentar, pues, bueno, así que se mueran todos, ¿cachai? Y también ecosustentable porque no producen dióxido de carbono, porque no hay seres vivos. Y así va a ir relacionando, ¿cachai? Sí. Cuando nosotros en este canal y en todos los otros canales hablamos de la psicopatía que hay detrás de la agenda progresista, no es hueveo, ¿cachai? Esta chica es súper transparente. Sí, no hay que apretarla, no hay que apretarla mucho, le dijo todo. Nada. De hecho, saqué, bueno, recorté, eran varios extractos, no era mucho más largo el video, pero creo que otros canales también han hecho una reacción de efecto de este y análisis de este video. Esta niñita lo subió, creo que a su Instagram. Sí, es bien transparente este tema. Esta niñita no tiene ningún mérito, no está titulada, ella no tiene 26 años y tiene un magíster en, qué sé yo, en, no sé. En sociología y con perspectiva de género, un magíster en perspectiva de género. Nada, no tiene título, salió de cuarto creo que el año pasado, no tiene ningún mérito, ninguno, nada, absolutamente nada. La pusieron, la pescaron. Dijeron, oye, necesitamos una niñita de colores, progre, ojalá militante de algún partido progresista de Chile, y la vamos a poner acá. Sí. Ese es solo el mérito que tiene. A mí me pasa, claro, a mí me pasa cuando escucho esto, me recuerda a la Florencia Lago Neumann, que me dijeron que era Neumann y no Neumann, y resulta que esta chica cuando decía, y no es verdad lo que dicen los medios de que esto fue espontáneo, sino que lo organizamos nosotros. Y nosotros cuando replicamos a eso y decimos, mira, estas güeyes están confesando, nos dicen que somos conspiranoicos, pobre, siendo que a confesión de parte relevo prueba su señoría, dice el abogado. Pobre. Yo digo, es brutal. Si con esto, flagrantemente confesión a vista y paciencia de la ONU, porque esta niñita... De la ONU, sí, decía clarito ONU ahí mismo. Salía la insignia ahí. Sí. Después de decir, o sea, no, si ese podio, güey, es falso. Ese podio claro, es falso. No, si, es una, ¿cómo se llama? Una fake news. Una la fake ultra news. Derecha. Claro. De verdad, yo no entiendo en qué mundo vive esta gente que no cree... Se lo mandé a varios diputados, ojalá hagan algo, por lo menos que pregunten cómo se financia esta niñita, porque, bueno, ¿Y viste la otra cuando está en la reunión con toda esta gente reunida donde estaba Gabriel Boric y todo haciendo un brindis? Sepo, sí la vi.
Sí, la vi. De hecho, subí el video a mi canal, está completito. Sí. 11, casi 11 minutos dura Ay, el brindis, homenaje. la frase que me encantó, weón. Esto es. Esto no es una lista de deseos, weón. Esta no es una lista de No, es una deseos. agenda. Esto es una No, agenda. Íbamos atrasados. sí. Y hay que Y cumplirla, hay que como sea, cumplirla. básicamente. Sí. Y eso se O sea. notó, eso se notó, ¿cachai? Yo he hecho el análisis desde hace harto año atrás porque vengo siguiendo esto hace rato. Y el problema que tuvo esto, o sea, estos compadres hubiesen ido más lentito, así cocinando a fuego lento a las ranitas que somos nosotros. Si es que no hubiese aparecido Donald Trump, si es que no hubiera salido el Brexit, si es que no hubiese salido Bolsonaro, etcétera, etcétera, Sí, etcétera. Ahí también es cierto. metieron chala los güenes, con todo. Sí, se le No, y espérate. adelantó la derecha. No sé si se les adelantó, yo creo que después No, pero tarde, le después empezó, del. pero empezó a surgir. Empezó a surgir una Empezaron resistencia. a reaccionar. De hecho, el hecho de que no es menor que haya, la prensa completa en Europa esté llorando porque salió esta galla Meloni. Tan, Ya pero con más. una cagadera, pero ya, pero fulminante. Y como decías tú la otra vez, y al mismo tiempo celebrando que en Cuba se legaliza el matrimonio en Cuba, el matrimonio igualitario, wey. No, te va a pasar. Pero sí, a ver, yo a la Gloria Álvarez les mostré el pantallazo porque de verdad que yo no puedo entender una mujer que pensaba yo que tenía dos neuronas que le hacían sinapsis y que había al menos una reacción eléctrica entre cada neurona. Llegó a esto. De verdad que no sé en qué minuto. No sé, a lo mejor será porque. No, no lo voy a decir porque la verdad es que me voy a meter en problemas. Me voy a meter en problemas. Estoy leyendo el Pero. comentario. Voy a meter en problemas si echo al agua. Sí, Pero. no. A quien se pueda haber involucrado con ella, no. Pero. No entiendo. De verdad que no entiendo el nivel. De verdad, celebrar que en Cuba, ni siquiera en su país de origen, en Cuba, hay matrimonio homosexual. Yo no lo En Cuba. celebraría, yo no lo celebraría ni siquiera acá en Chilito porque es de construir la idea de familia, pero es una charla para rato, así para largo. Entre otras Sí. cosas, pero sin, o sea, pasando por alto de que es una dictadura. O sea, Sí, eso se le fue a la paila. no, pues que lo que más importa es de construir la idea de que se entiende por ser humano y familia. Exactamente. Y le tira palos también a los conservadores que piensan que ¡ah! No me extrañaría De verdad que. que yo. No, de hecho ella sí, ella está en la volada transhumanista también, weón. De esto de que ojalá que en el futuro las mujeres no se embaracen y que puedan tener hijos fuera del vientre materno. Estoy casi seguro que una vez se lo escuché. Así que sí, también está en la volada transhumanista antimaternidad. Te lo puedo llegar a creer. Oye, antes de que intervengas con tus brillantes intervenciones, querido Fernando, decirle a la gente que está en el chat y anclado el link para que me puedan apoyar con el Lucaso, que le cambie el nombre. Lucaso, que esto es una campaña para que me apoyen mi canal al menos, con aportes voluntarios para poder seguir difundiendo, a pesar de la censura extraña de esta noche, desde Instagram. Desde StreamYard y YouTube. Así que para la gente que pueda, obviamente de manera voluntaria, y si les gusta el contenido de este programa y de otros programas que hago yo, como el Viernes Trot, siéntanse libres de hacerlo. Estoy aquí con el iPad viendo quiénes me han hecho la colaboración y les quiero agradecer a. Chuta los nombres, los correos feos. Nanook36, no sé cómo se llama, así que muchas gracias a Nanook y a. Chucha. Mepacini arroba yuyu.com. ¿Por qué no se pone Juanito Pérez? Si es más fácil. Oye, ¿yo sabes A lo que esos hago? nombres Yo, para la llegamos. lectura de Flows, ahí si me quieren mandar uno también se lo agradezco. Yo leo las primeras tres letras, cuatro letras, ¿cachai? Lo primero que es inteligible, después el resto no lo leo, si no me quedaría mucho rato. Sí, los llamo a que por favor actualicen sus correos. No cuesta nada ponerse. MJ Pérez. Nada más. La hace más corta, más fácil, un poquito más fácil para leerlos al menos. Aquí dice, Y hola, hola, le los mando los saludé, saludos. qué mal educados. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Muchas gracias por tu saludo desde acá. Oye, muy, muy buen rating tiene este programa en tu canal.
De nada, güey, de nada. Gracias por salvarme el programa de día. Lamentablemente, todo este rating te lo estoy regalando, pero no importa. De nada. No, importa, no me desagradezco que me salvaste el. Dímelo, dímelo. No, lo que pasa es que hoy día me estaba acordando de George Lucas, porque George Lucas, que nos estamos desviando del tema también de nuevo. No, estoy en el tema. Yeah. Tú sabes que yo hago mis introducciones, porque George Lucas dijo, es como poesía, porque rima. Y mi primera pregunta es, que yo quiero saber, ¿cuál es ese país bacán donde los hombres con armas tienen derechos y las mujeres con armas no los tienen? No sé a qué te ¿Cuál refieres? Es ese país? Porque no, ella dijo mujeres no con puede útero. Ser que un hombre con armas tenga más derecho que una mujer con útero. ¿Dónde dijo eso? ¿Quién? ¿En qué país esos derechos para las armas son solamente para hombres y no para mujeres? Esa es mi primera pregunta. Asumiendo otra cosa, de que las mujeres se embarazan por osmosis. División celular. Yo creo que ese país que es el que se refiere a Arabia Saudí, po. Ahí tengo entendido que claro. La mujer puede conducir sí, solo sí, el hombre está al lado vigilando. No puede conducir sola. Yo sé. La religión que les gusta a ellos, la religión de la paz. Sí. Dale nomás, querido Fernando. Es que yo sé que está hablando de Estados Unidos, pero lo que pasa es que, claro, de nuevo, este el efecto Silvio Rodríguez, ¿no? Suena precioso. Pero no estás diciendo nada que sea correcto, ni preciso, ni verdadero. Como, si tú estás hablando de Estados Unidos, el derecho al libre porte de armas apunta para hombres y para mujeres. Sí. Es para los ciudadanos. Y segundo, cuando tú hablas acerca de que estas personas, por ejemplo, porque estás hablando de Estados Unidos claramente, ¿qué derechos tiene un hombre que no tenga una mujer? Nosotros estamos asumiendo que las mujeres son las personas que tienen útero, pero es porque nosotros somos... unos transfóbicos. Unos binarios, sí. ¿Cachai? Claro. Binarios transfóbicos. ¿Qué derechos? Porque hasta donde yo sé, un hombre no puede matar a un niño. Oye, pero se equivoca también, po. Porque dice un hombre a tener un arma y una y uh-huh. no el derecho a una mujer con útero. Con útero. Pero tengo entendido que, según ella, la ideología de ella, los hombres también tienen útero. Sí, po, obvio. No solamente las mujeres tienen útero. Por según ella, entonces ahí está siendo muy poco empática. ¿Pero de quién estamos hablando? Parece... ¿Seguimos hablando de Gloria Álvarez? No, estamos hablando de la niña casi que era... sí, es un símil. Estamos hablando de la misma la persona, puedes cambiar, ¿sí? En la oración y va a quedar igual. Yeah. ¿De qué hablamos? ¿De un comentario del chat o de dónde? Pero no es Gloria Álvarez la que... Ella. Es Gloria Álvarez, ¿no? Ya. No caché esa parte de la diferencia de los derechos con útero. No. Es que mi cerebro tolera un cierto nivel de progredido, claro, después se bloquea, ¿ven? Después ruido blanco. ¿Que sabéis por qué me molesta? Porque cuando ella dijo, un hombre con un arma tiene más derechos que una mujer con útero, la gente aplaudió. Ah, ni caché, ¿ven? No, ahí ya mi cerebro eso estaba apagado, ya llega un punto en que digo, ya, no más, pausa. El video dura 2 minutos. Yo pensé que eran 15. Igual es heavy porque esto es heavy porque de repente yo generalmente no soy una persona confrontacional y siempre tiendo a pensar que la otra persona que está al frente mío, que tiene otras ideas, igual está buscando un bien. Por más relativista que sea, pienso que viene de tu lugar en su corazón que sea algo bueno. Lamentablemente yo escucho este discurso y digo, esta persona es mi enemigo. Lo es. Como desde todos los puntos de vista se opone a todo lo que yo creo y a todo lo que es bueno y a todo lo que es la verdad. Uh-huh. Es muy heavy ese sentimiento, ¿me cachai? Y no lo digo de una manera violenta, sí, pero es que todo lo que dice va en contra. No, me refiero a la premisa que tenías antes, de que tú siempre piensas de lo que estás escuchando del otro, viene desde un lado bueno, sí, yo querer generalmente... buscar... Generalmente yo no asumo dolo, no lo necesito, ¿me cachai? Pero el punto sigue siendo, y esto es súper curioso, ella en algún momento, en este discurso, yo también escuché alguna parte anterior, porque no lo escuché entero, porque sí, no hay donde vomitar cerca mío, pero ella dice en un momento, de Latinoamérica, que es mi tierra natal. Ah, sí. Latinoamérica es mi tierra natal. Ajá.
Yo lo que no entendí fue eso del COVID, de que retrocedimos con el derecho al aborto. ¿Retrocedimos? No, 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 lo que ella dijo No, fue no, así no. como, es como tenemos un problema grave de salud y no Sí. es el COVID, Claro. es que Claro. no podemos abortar, Claro, ¿cachai? claro. Porque tiene razón, claramente, o sea, es lo que yo siempre he discutido con mis amigos libertarios y liberales. El problema son los conservadores que no nos dejan matar guaguas, por eso no Claro, avanzamos como claro. sociedad, Por eso ¿me todavía cachai? hay pobres, pues. Exactamente, Sí, porque, es porque súper si normal pudiéramos... matar a un Si guagua. pudiéramos abortar, no estarían los flaites yendo con guaguas al concierto de Daddy Por Yankee. supuesto, pues. ¿Me cachai? Oye, pausa, pausa. En todo caso, se reproducen como conejos. Llegaron dos aportes de chucha. Lee la parte del principio nomás si va a entender la persona que Ya. te da. G Salas 00, muchas gracias, dice saludo, muchas gracias por todo, dice. Y acá, oh ya. Yeah. Rick 24500, también. Muchas gracias. No, no, ¿qué? No digas mi correo. No, Pues data, no digas mi correo. pero no, no dije la arroba, no sé cuánto. Ahora lo dijiste. No, no dije nada, no dije nada. Ya, oye, muchas gracias por los aportes. Pero cambia correo, cambia correo. Aprovecha. En los comentarios Aprovecho. hace un rato decía, ¿y por qué la derecha no dice nada cuando estas personas confiesan sus crímenes de forma tan flagrante? Bueno, acá supuestamente se supone somos de derecha y lo estamos diciendo. Pero yo entiendo a qué se refiere a la derecha formal, ¿cierto? Chile fuimos. Y la respuesta a eso es porque no son de derecha, pobre. Están completamente casados con la Agenda 2030. Por supuesto. Tal cual, tal cual. Oye, sí, otra cosa. Hablando de todas las cosas que han pasado, hoy día, esto es una crítica personal, y quiero que lo conversemos porque no quiero, pensé que era solamente una crítica, no sé cómo llamarlo, pero me causó mucha extrañeza ver demasiado jolgorio Ah, y jolgorio. Oh, así, oh, tanto hay que hablar. regocijo, tanto regocijo. Regocijo, mi corazón, ahí claro, sí, falta el panderito nomás. No, Júbilo. júbilo, claro, jolgorio. De ese estilo, porque no voy a dar nombres, pero me molesta ver que algunos sectores, la derecha, incluyendo también republicanos, celebrando el hecho de que les haya salido negativo el examen de droga. Yo digo, esto lo conversamos antes de empezar el programa, antes del escándalo del StreamYard. ¿Cuál es el motivo de celebración? O sea, no entiendo. ¿Por qué dedicar un momento de prensa a decir, nosotros nos sacamos el examen y nos fue bien? Y yo es como el desde, o sea, me hubiese Porque sorprendido que... quizá porque tenía miedo de que le fuese mal, pobre. O Es todo, sea, ¿no? si tú me preguntas a mí, si yo me hago un examen de droga y quiero que la izquierda, porque el enfoque era ese, que la izquierda saliera a decir o presionarlos para que ellos mostraran sus papeles. Pero yo no lo haría, yo, así, si me preguntáis a mí, uno que es homosexual constantemente se está haciendo exámenes, chequeos, porque te lo piden, y también por cuidarse uno. Uno se hace los exámenes y punto. Y si tenéis que mostrarlo, lo mostráis. Pero Sí, hacer toda esta parafernalia pero lo... Sí. para quedar bien, lo encontré un poquitito rayando en lo patético. Claro, es que cuando tú estás contento con el resultado, significa que tenías miedo de que te fuese mal. Pues como cuando doy un examen de ese que de rajador y te sacáis justo la nota que necesitáis para probar y puta, cagado la risa. No, yo no me sacaba foto ni nada, pero también queda cagado la risa. Pues entonces probablemente dijo, chuta, de la que nos salvamos. Puede ser, ¿o no? Pero sí, a ver, no sé, es que yo al menos supongo que si los representantes que yo al menos trabajé para que estuvieran ahí representándome, es como el desde que les salga positivo. O sea, yo no esperaría que uno me saliera con la sorpresita de que le saliera negativo. O Negativo, sea, no tiene que perdón, salirle negativo. negativo, ¿no?
Negativo, Exacto, al Ricky. revés, está al revés, negativo. Estás pensando en los carretes. No, no, no. Olvídalo. Y con el VIH No. tampoco tiene que salir positivo, creo yo. No, no, no. Ricky, viste Me mal el traspapelé. examen. Ricky, en No. peligro. Weón, me refiero. Ya, me traspapelé. Me refiero a que no debieran, no debiera ser motivo de alegría que le salieran negativo. ¿Cachai? Si es el desde, es como de verdad. Lo conversábamos mucho en el backstage. A ver, si tú estás diciendo que tu forma de ser y tú eres el niñito bueno del curso, el que se saca 7, o sea, el desde es que te saqué un 7 y que te portís bien. Lo raro sería que te portarais mal y te empezarais a sacar rojo. Y que te celebraran por eso. O sea, no, sorry lo duro de la crítica, pero no creo que sea un mérito estar celebrando eso. Para nada. A lo más, si es que tú estás, qué sé yo. Queriendo hacer un punto político, tú vas, lo publicas en tu Instagram, en tu Twitter, aquí está mi resultado, estoy limpio. Y sería todo. Pero dedicarle a hacer casi como una selfie, oye, aquí estoy, aquí estamos, ¿para qué? Si la idea era que los otros, presionarlos para que los otros, porque al final tres o cuatro o cinco Se diputados negaron. no se lo quisieron hacer. Sí, Entonces, yo creo que ese era el objetivo, de cierto, dejarle en evidencia que tenían cositas que por ocultar. supuesto. Por supuesto, pero no quedar bien tú. Si esto no era para que quedaras bien tú, era para que el otro se develara. Por eso digo, o estamos mal, o yo estoy mal con la crítica, pero de verdad que esta desconexión la encuentro patética. Patética, porque ni siquiera el partido de la gente, que creo que hubieron un par que también les tocó hacérselo, lo hicieron. Entonces yo digo, de verdad, mataron un niño de 13 años hace poco y ahí le están metiendo un gol respecto a derogar el artículo 375 respecto Al insecto. al incesto y están preocupados de estar mostrándose que le salió negativo un examen que, Que a todas luces tenía que dar perdóname, negativo. exacto, o sea, o estoy mal yo, de verdad que, por favor. Estoy abierto a que me hagan una crítica de vuelta, porque o yo estoy mal o me perdí el capítulo, estoy totalmente desconectado a la serie que estoy viendo. Por favor. Hoy día en Sin Filtro estaban, creo que fue yo ayer, que yo los veo muchos Sin Filtro así, como que los acumulo y los veo por dos, ¿cachai? Y resulta Huevón, que. pero ¿por qué te ¿Qué más haces eso, simple, amigo? no, para pa ahorrar tiempo. Prefiero juntarlo así por dos capítulos y verlos de corrido en una hora, ¿cachai? Una hora y algo. Ya, en fin, estaban hablando de. Estaba la tele de Marinovic, así que no fue hoy. Y resulta que estaban hablando de cuando quieren hacer este nuevo proceso. Ella decía, primero pregunten para qué, ¿cachai? ¿Qué Lo quieres cambiar? mismo. Y segundo, decía que están diciendo esto de la separación de poderes, que fuese un Estado república, una república democrática con bicameralismo. Y decía, puta, ese es el desde, ¿cachai? Es el desde. ¿Por qué la Es gente que agradeciendo cosas que son básicas, que no se tendrían que estar ni siquiera debatiendo? es lo mismo que estábamos criticando ayer o no sé cuándo fue. Agradecer, así como logros, celebrar logros de el tema del pase de movilidad y la mascarilla. ¿Qué tengo que estar agradeciendo algo que nunca debía haber perdido? Partiendo por ahí. Entonces, ¿cuál es el logro? ¿Cuál es la lucha que hay ahí? No te podés demorar 7 meses en hacer algo que para tu sector es de perogrullo, o sea, es obvio. Y celebrándolo porque ahora recién, el 1 de octubre, así como con bombo y platillo, no se va a usar más pase de movilidad ni la mascarilla. Y decía, ¿de verdad? Queda poquito, vamos que se fue. Oh, de verdad que quiero que me digas si yo estoy mal, porque no sé. Aquí dicen, hoy día la Paz Suárez defendiendo al individuo por sobre el partido. Yo también la vi esa wea y yo dije, nada, esta mina se va a ir a una bola singapurista, weón. Ya la estoy viendo. Yo estoy viendo que esta va a ser la carta fuerte en un año más. Porque están en esta ola de puras mujeres basadas, ¿cachai? Aparece, no sé, Por pues, supuesto. está la Meloni, aparece la Le Pen, aparece, no sé, po. Hay caleta de mujeres duras, la Tere Marinovic, y ten por seguro que van a poner a la Paz Suárez como figura potente de una figura así conservadora de que aplica orden, pues. Te lo doy firmado. La están preparando ya. Me parece bien. Yo estoy de acuerdo con el Ricky. Yo creo que.
Si yo llego y les digo, chiquillos, ¿saben que el Partido Republicano salió negativo en el test de droga? ¿Qué van a decir todos? Sí, por supuesto. Era obvio. Era obvio. Exacto. Exactamente. Entonces, yo estoy de acuerdo. Es como que... yo estoy de acuerdo contigo, Ricky. El desde, y no estamos para perder el tiempo en esas cosas, uh-huh. A mí me parece que es completamente criticable. Así que deberíamos juntarnos todos e ir a agarrarlos y funarlos cuando vayan saliendo en auto. Sí, ¿no? Mientras más, mejor. Lo que tenemos que hacer, para que no se agobien, tenemos que ponernos en fila para ir a funarlos de a uno. No en patota, de a uno en fila. Ahí sí, ahí valió. Sí, es que mil weones en fila sacando números, ahí de decirle lo que se merecen, weón. Ahí sí. Sí, y con señora enojada. Dice, y con mucha señora enojada, ahí sí. Mucha bandera. Oye, y con un lienzo de 10 metros. No, porque las banderas lo oprimen, po, weón. Ahí esa que usted le dio crisis de pánico con la bandera. Totalmente. No, pero es que, a ver, no me agarren pa' chuleteo, pero es que es verdad, yo creo que hay, volviendo al tema de la crítica, hay cosas mucho más importantes que estarse preocupando de que tu examen, que es obviamente que debiese salir negativo, lo estoy celebrando. O sea, yo creo que uh-huh. Echar a perder el tiempo con esas cosas, por lo menos yo no lo perdería. Lo raro sería que me saliera positivo. O sea, ahí sí que sería noticia. Sí, hay una desconexión ahí de querer estar haciendo luces con un tema que no sorprende a nadie, que no es importante. Claramente es importante para ellos, pero no es importante para nadie más. Y uno también tiene que de repente uno tiene que aprender cuando lo que es importante para uno realmente no le apela a los demás. ¿Cachai? Esto cuando tú eres papá lo aprendís cuando le estás intentando mostrar a tu hijo alguna guay que a ti te gusta mucho. Y ahí es cuando tú le decís, hijo, Star Wars, y tu hijo se para y se va. Oh. La buena naive. Entonces, y hay un problema, y hay un problema heavy de desconexión del republicano en este momento, y yo estoy de acuerdo con Enrique en esto, que es un tema 100% superficial, 100% de este, y que hay otras cosas mucho más importantes con las que deben estar trabajando. O sea, literalmente tenemos a la Cruella de Vil, pero en versión morado, amenazando con su agenda en la ONU, y aquí los güeyes celebrando porque están negativos en el test de droga. Entiendo que para ellos esto es una victoria, que no es una victoria para absolutamente nadie más, para nadie. Mientras que la izquierda está armándose con todo, porque también, si bien es cierto, lo que dice Arnold, que es como, puta, la izquierda tuvo que ponerle un poco de pedal al tema, porque hay resistencia igual, esté mal organizada, hayan ganado o perdido ciertas elecciones, resistencia hay. Esto solamente significa que la izquierda va a ponerle más fuerza a los procesos, porque también ustedes se olvidan de esto, la izquierda busca llegar al poder de forma democrática, viste a Petro en la ONU, diciendo que prácticamente los cultivos de droga ayudan al medio ambiente, ¿ven? Está todo conectado, pues. Pero por supuesto. No, pero volviendo al tema, acá hay no una crítica así como para echarme a la gente encima, sino básicamente una crítica para decir, hay cosas que se están pasando demasiado por alto. Por ejemplo, las declaraciones de esta niña y la conexión que tiene la de los pelos de colores. La desconexión que hay de los políticos respecto a este tipo de declaraciones que son evidentemente flagrantes, ahí a confesión de parte de Romeo Prueba, y no los veo haciendo mucho respecto a eso. De hecho, se los tuve que mandar a algunos diputados y me dicen, oh, qué impactante. Y yo dije, sí, pero esto se fue hace casi 2 meses. ¿Cachai? Entonces, de verdad, está bien. Más allá de la foto en redes sociales para ellos mismos y para, no sé, quedar tranquilos ellos, bien. Pero es el desde, insisto, es como lo que dijo la Tere, es el desde. Uno esperaría que si queremos un nuevo proceso, un nuevo camino constitucional, lo mínimo es respetar la separación de los poderes del Estado. Lo mínimo. Ya pensar en otra cosa ya sería estar totalmente desenchufado. Esto es lo mismo. Uh-huh. Exactamente lo mismo. Y hay un cabro chico que se murió ayer.
sea, ¿qué pasa con eso? Quizás no vieron Está la la. noticia, pues. Yo me enteré hoy por Sin Filtro. No, no me hubiese enterado si no hubiese debido todo Sin Filtro, la verdad. Yo estudio para los temas No, semanales cuando voy a hacer la Liga Patriota los lunes. Me mi. disculpo. Oye, Está y hablando de confesando. esto, esta chica se está quejando de las armas que tienen los gringos para matar a la gente. La semana pasada, un demócrata arrasó en auto y mató a un cabro que estaba con un cartel pro-Trump parado en la calle y lo mató y salió libre. Y Oye, un, aclararle. lo arrolló por motivos políticos. Y no es la ultraderecha que está matando a la gente. No, literalmente No. el título del video de Steven Crowder era: y la nueva tendencia de la izquierda es matar republicanos. Oye, paréntesis. Félix dice aquí, es admiro, Ricky. ¿Le tiene fe a los políticos? Para nada. Por lo mismo, para nada. Esta es una crítica totalmente honesta y sin. De hecho, soy militante republicano y tengo, creo que, más derecho a llamarle la atención, o no llamarle la atención, pero criticarlo en cosas que creo que están meando fuera el tiesto y que encuentro que dedicarle tiempo a sacarse la selfie para redes sociales es irrelevante mientras estás matando a un cabro chico, mientras te están pasando goles con respecto al proceso constituyente y cambiaron los quórum de 4 a 7, donde no necesitan los votos de republicanos. Cuando pasan todas esas cosas y tú estás preocupado de sacarte la selfie para tu cuenta de Instagram, creo que hay una desconexión y la tengo que decir. Sorry. Al que le gusta, le viene y al que no, mala cueva. Y yo tengo varios amigos que son diputados y esto es un tirón de orejas también para ellos, o sea, no es una cosa que yo lo esconda. Pero lo dije cuando salieron electos en el verano, dije que si es que empezaban estas cosas a hacerse costumbre, yo iba a ser el primero en decirlo. Tal video en mi canal, lo pueden buscar. Este programa también se va para mi canal porque tuve problemas, la gente que está preguntando por qué este canal, este programa está siendo transmitido por este canal, este del otro canal y tuve problemas y lo estamos salvando acá para que nos vean y nos comenten. Pero eso, o sea, si no hacemos una crítica de nuestro propio sector, vámonos para casa. O Sí, sea, pero empezar a. igual voy a ser abogado del diablo. Y no creo que esta cosa del té de droga, ¿cachai? Le hemos dedicado más o menos 20 minutos, 30 Ah, minutos. no, sí. Y no sé si era tan Mucho. relevante. O sea, sí, es un cagazo, No. pero no sé si era tan relevante. Así como, oh, golpearon, como lo de González La Carrera, ¿poco? No, no, Que no, nunca tanto. igual hizo escandalito. Pero claro, Oye, sí. Dale, no. no, estoy de acuerdo. Y también, como el tiempo se nos está yendo, y también yo necesito irme retirando, niños, porque la Yo verdad es que el también. cuello me duele mucho. Pablo Iglesias, Ah, sí. Ah. el Pajarraco ídolo de español. ustedes. ¿De El quién? ídolo de ustedes, así como yo sé que Chileno Anónimo es como Pablo Iglesias y Giorgio Jackson como referentes, ¿me cachái? Ah, ¿Pablo perfecto. Iglesias es hermano de Enrique Iglesias? Imagina. ¿Es cantante también? Nos viene a ver. El marqués de Galapagar. Oye, sí, a todo esto, viene a Chile este pajarito de español, Ya no es coletas, ya fracasado. no es coletas por si acaso, se cortó el No pelito. es colet, no se cortó el pelo, se ve mucho más Pero decente. Y sigue siendo Márquez. igual de repulsivo y asqueroso como en la izquierda progresista en España. Ahora está de comentarista político en una radio, no sé qué le dio, hace columna, Pero si está como. este compadre partió en un programa de ¿Partió televisión así? de Hispan TV y también era Ah, radio. no. Mira, mira, volvió a su andanza, parece que lo de Y la todos estos política es muy. compadres que le prenden queque, le dan queque a este compadre liberal de Argentina, guatoncito, ¿cómo se llama? Moras. Yo siempre hago la crítica con Moras, que se dice el pulcro liberal, y el compadre trabajaba para Hispan TV, un medio pagado por Irán que le financió prácticamente todos los medios de comunicación a Podemos cuando se estaban formando. La Tuerca, Fuera Apache, todas esas weas donde surgió el Podemos, donde masificó su discurso, fue gracias a Irán, a través de Hispan TV. Y Moras iba muy seguido a ese canal. Entonces ahora se las da de, oh, yo soy el liberal máximo, oh, y compadre, ¿con quién estáis trabajando? Pues bueno, en fin. Total, total. Oye, bueno, este gallo,
viene a Chile a dar una charla a la A la Universidad de Chile. Universidad de Chile. Los expositores son de lujo, de lujo, de lujo. Entre ellos son Nicolás Copano. No sé Ha si va a habido ser político. un stand-up comedy, no sé. Tengo mis serias dudas de qué va a ser ahí, pero bueno, está ahí. Periodista, dice el detalle de la descripción, dice periodista, ya, streamer, no sé si es alguna carrera o algo, podcaster, no sé si hay título de podcaster, pero bueno, y creador de Copano News, ya, bueno, en fin, esos son las credenciales que tiene Copano. También está Eugenio Tironi, que es, bueno, él sí tiene títulos al menos. Psicólogo, académico y director de contenidos de la Franja del No y de las comunicaciones del primer gobierno de la transición de la democracia. O sea, es amarillo. Y tenemos a la brillante. Esta sí que es brillante. Pero iluminada a estilo Boric. Beatriz Sánchez. No sé, hay joyitas aquí. Periodista, ex convencional constituyente y ex candidata presidencial. Sería todo. Y Ana María Castillo, académica de la Facultad de Comunicación e Imagen, codirectora del Núcleo de Inteligencia Artificial y Sociedad. Bueno, al menos tiene más títulos que los otros tres pelotudos. Y bueno, y Pablo Iglesias, que fue ex vicepresidente de España, politólogo y fundador de Podemos. Esta charla, o foro, charla, no sé qué, va a ser en Casa Central de la Universidad de Chile el día viernes a las 5 de la tarde. Capaz que el Copano saque la weá de esa entrevista que tuvo con el Cripto, bueno, así, ¡ay! La extrema No, derecha, no, la ¡ay! ultraderecha que les recibe financiamiento, la ultraderecha. Me dio risa que tanto este canal como el de Cerveza y Libertad crecieron caleta en audiencia después de esa weá, Y a mí igual. gracias por favor, concedido. De hecho, el weón me nombró porque me fui a meter a su Twitch. Y después me terminó bloqueando el periodista, que le encanta la libertad de expresión, me terminó bloqueando, que no le gustaba. Pues yo le pregunté cosas normales, así como cuestionando básicamente, qué sé yo, la plurinacionalidad. Eran preguntas como en ese toque, nunca así como con garabato ni nada. Y me bloqueó. Así como, no, así, sé perfectamente quién eres. Yo no lo he visto o sea, la tele no lo veo hace rato y nunca, nunca lo sigue, nunca, no le siguieron jamás, pero aparentemente sabe quién soy y poco menos que me financian. Ojalá, ojalá no estaría haciendo aquí A mí esta. no me ha llegado ni un solo flow, por si acaso. Ajá. Paso dato. Oye, a mí me llegó uno Aprovecho. hace aprovechar de leerlo, espérate, de chuta. Chucha, Ausic. Quédate con eso nomás. Si es la persona que te la mandó, entiende. Ella dice un aporte al canal, un chileno cola. Me cagó. Que yo Y lo he de propuesto varias veces. Carolina, guión bajo XS. También un aporte y una luquita. Saludos, me manda esta chica Carolina, que al menos tiene ¿Viste? nombre normal. ¿Viste? Gracias. Yo, a ustedes la gente les puede mandar flow y les puede mandar donaciones, pero si quieren apoyarme a mí, lo que pueden hacer es seguirme en Instagram y mandarme un mensaje por interno y decirme, Feña, eres muy lindo. Ah, qué lindo. Ahí está Canguru Ausio de hace tiempo. Oye, qué bueno que Canguru pudo viajar con su señora a mostrarle Chilito, weón, y pudo irse con la cara llena de risa de que Chile no se fue a la mierda, weón. Porque, oye, Canguru viene, tenía mala cueva, ¿cachai? Se pegaba el viaje desde Australia para votar acá en Chile. Desde Australia. Y todos los otros plebiscitos, el de entrada, el de los convencionales, el toda la weá. Salía súper, se iba súper depre, porque decía, ¿para qué chucha viajé desde Australia para este resultado de mierda? Pero el otro día viajó y se fue con una sonrisa de oreja a oreja, me imaginé, con su señora esposa. Yo también tengo amigos que venían de Estados Unidos a votar a Chile. Cambiaron, cachas, cambiaron Ah, qué división buena, en sigue el acá el canal chilito, buena. solo para votar acá en Chile. Aprovechando también de pasar las fiestas patrias y visitar a su familia. Ahora, obviamente, a partir del lunes,
ya se puede cambiar de nuevo el domicilio electoral, así que la gente, avívense, porque vienen elecciones en poco tiempo, pues, cambien ahí su dirección, su domicilio electoral. Niñes, chiques, chiquillo, estamos terminando ya el programa, agradecerte, obviamente, Feñita. La gente está un poquito confundida de por qué este programa está saliendo en el canal de Anónimo. Me facilitó esta plataforma para poder hacer este programa y no quedarnos con los crespos hechos, pero después este programa se va directo a mi canal, así que lo pueden ver por allá. Ya, niñes, nos vemos, que estén muy bien. Palabras al cierre, como dices tú siempre en tu canal. Nada, porque había gente quejándose de que hoy no pudieron ver ningún directo por lo que pasó en StreamYard, y claro, la gente que yo no lo caché, po, no sabía de eso, pero la gente que es miembro del canal pudo acceder a esta lectura de Batalla Cultural de Agustín Laje, que la hice a las 4:30, recuerden, los miércoles a las 4:30 hago las lecturas de ese libro para la gente que estuvo ahí con escasez de directo. Y nada, por Ricky, un gusto haberte ayudado a salir del entuerto. Y si tienes el dato de ese libro para poder comprarlo, porque lo he encontrado y muy caro. No sé, es caro. Es que tiene 500 páginas, pues, weón. Yo lo tengo. Yo tengo un dato bueno, que de hecho te venden un pack. En una librería bastante buena. Sí, que te venden pack de Márquez, pack de Laje, pack de Lupe. Y suena tan raro cuando le dices así con la palabra pack, pero ya. Este yo lo compré en oferta y me salió 19 lucas. 19 lucas. Original. Ya, sí. Uh-huh. Y tiene también, sí, tiene varias páginas. Sí. No, pero es que la Batalla Cultural es caro. O sea, no lo hay que encontrar 25 lucas. O sea, lo más barato que lo he pillado son 28. 25 lucas de repente lo puedes encontrar. Pero hay un pack, ya. Bueno, ahí después lo hablamos. ¿Dónde estaba? Espérate, déjame agarrar. Venden el pack. El carril de idea. Para el cierre, ya decir que yo disfruto tanto hablando con ustedes dos, la paso tan bien, es muy entretenido, hay una dinámica muy entretenida entre los tres y yo los disfruto mucho y los quiero mucho. Así que qué rico pasar el rato con ustedes y qué bueno que el directo no se fue al carajo. Por otro lado, y eso es lo más entretenido, porque después la gente en el chat dice, puta, se acabó, qué sé yo, no los puedo escuchar, pero cuando después se acaba, yo igual los puedo escuchar, no sé, 2 o 3 minutos más, porque yo puedo hablar con ellos por internet y ustedes no. Porque soy mejor que usted. Y ese es el punto con lo que quiero que se quede. Y por último, como reflexión, decir que estaba hablando con un compañero en la pega. Y le dije, oye, estoy feliz porque salió Meloni, qué sé yo. Entonces me dice, no, es que yo me considero centro. Yo no soy muy fan de la extrema derecha. Extrema derecha. Entonces yo le dije, ¿me puedes explicar qué entiendes tú por extrema derecha? ¿Qué es la extrema derecha? Buena pregunta. Entonces, claro. Claro, entonces, como decía el meronista, ¿no? Que tu mano izquierda nunca sepa lo que hace tu mano ultraderecha. Me dio una respuesta que me llamó mucho la atención. Me dijo, bueno, cristianismo. ¿Ya? Va bien. Y yo me quedé pensando y dije, perfecto, entonces, me estás diciendo que ser cristiano es ser una persona extrema. Claro. Ser cristiano. Que es la base de la sociedad en la que tú vives, y que si te pregunto que tú crees en Dios, me va a decir que sí. Sí. Lo cual es peligrosísimo, niños. Pero si esta weá se viene diciendo hace rato, hay un meme súper bueno que yo la menciono de vez en cuando, que salió una mina así con los brazos abiertos con la iglesia atrás quemándose. Decía, yo no voto Cas porque es demasiado extremo, po. Sí. Gracias a Dios. Si estas weas son satanistas, y hay que subirla, decir las cosas por su nombre, pues son satanistas. Oye, no hablamos mucho de Daddy Yankee, pero el gobierno tiene mucha responsabilidad de la cagadita que se mandó ayer respecto a la seguridad, y la alcaldesa también, junto con la representante presidencial de este gobierno, Merluz. Festival de Merluz. Oye, esperemos que hoy día no haya quedado la cagada, lo dudo, voy a revisar las noticias a ver qué cagada quedó. Y decirle hola, hola, que sí, hablo harto porque se supone que este era mi programa, sí. Que curiosamente está saliendo en este canal por razones que ya hemos repetido varias veces, por eso hablo harto, así que por ende tengo que conducirlo yo. Exactamente, ya me dejé conducir. Sí, que es difícil, pero ya.
Oye, nos vamos, que esté muy bien. Después me mandas el directo, no sé cómo lo haces para descargarlo y para Ah, subirlo no, yo en mi ah, yo canal. pensé que tenías para descargar, pero ya, ahí te digo cómo. Agradecer yo sí a Leandro, ahí no decir el mail completo. Muchas gracias por su flow que me llegó y dice, muy bueno el directo, creo que llegué un poquitito tarde. Si es que me mandaste el flow justo cuando, o sea, mandaste el flow justo cuando ingresaste, si sí, llegaste tarde, llegaste como justo cuando estábamos cerrando. Pero se agradece la Así. intención. Eso, niños. Eso. Ya, niñes, nos vemos. Recuerden que el día viernes tenemos Viernes Troll. Idealmente voy a revisar qué diablo sucede con esto. Espero que se solucione, porque si no, ahí sí que no me va a quedar la cagada. Y lo otro, voy a ir a la charla que va a hacer Pablo Iglesias. Me Ah, voy a ya. juntar Buena. con algunos amigos y voy a transmitir en vivo y en directo oye, las estupideces que pero escuché. sí, pero van De a ir de a uno, pues, ¿no? Van a a ir de a uno uno, en fila. en fila. De Y a sin uno en bandera fila. chilena porque se estresan. No, no, y Eso imagínate, vamos ahí a los... equivalente a tirar molotov y darle palo a las personas. Totalmente, imagínate, Pablo Iglesias salir llorando así, ¡oh, me pegaron tus argumentos! Lloro, 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 y sangro. Ya, ya niños, nos Así que vemos. eso, vayan, vamos, todo el Sí, mundo, voy. Si aprovechemos, quiere ir ir, a saludar a nuestro amigo. Sí. si quiere, chileno, tú vivís lejos, Sí. pero Feña, si quieres ir, me avisas y nos Pero coordinamos el porque... problema es que iban a ser dos, pues ya no van a ser uno. Sí, pues. Sí. Dale con la No, pero, No, pero yo a Ricky, primero y después va el claro. Feña. Ahí me viene, Ricky, ahí Ricky siempre me dice que yo camine adelante de él, que a él le gusta estar atrás. me viene. ¿Cómo quieres que no te confundan con el chanchi, güey? Ya, en fin. Ya. Ojo, ojo que es la gente que sabe que este contenido así, tan desconstruido, es más de mi canal. Pero se están llegando varias sorpresas con en este canal. Sí. Ya, nos vemos, que estén muy bien. Nos vemos el viernes y muchas sorpresas más. Cuídense, chao, chao. Adiós.